He invitado a participar en esta reunión al director regional de la CONADI, por supuesto también con un grupo de profesionales que trabaja bajo su repartición, para que, por supuesto, con la experiencia y con la capacidad que ellos tienen de la aplicabilidad de la ley de las quenches, le puedan esclarecer todo lo que sea necesario para el mejor propósito justamente de cómo aplicar de mejor manera lo que es justamente la ley de las quenches. Ahora, obviamente que la ley adolece de algunas deficiencias, las que yo creo que la intencionalidad del legislador no fue buena en su momento, en su oportunidad, pero también muchas veces ocurre que cuando se empieza a... Esta ley ya lleva 11 años de vigencia y cuando se empiezan a aplicar estas nuevas normativas nos encontramos con algunos problemas, con algunos escollos que también es necesario mejorar. Y yo creo que esta ley se pueden hacer algunos perfeccionamientos, perfeccionar justamente algunos de sus articulados, pero también hay que tener claro que esto tiene que ser, por supuesto, que con la participación de todos los actores involucrados, de lo que es justamente la aplicabilidad y lo que es la sustentabilidad justamente de esta ley. Así que esperamos que la reunión, después de que el presidente, don Marcos Ide, nos hizo una interesante exposición de todas las inversiones, ¿no es cierto?, que se piensan realizar en todo lo que es el borde costero acá en la región de Los Ríos. Esperamos, ¿verdad?, que esas inversiones y también con el buen propósito y la buena fe de todos los actores involucrados, ojalá lo antes posible se puedan realizar, porque hay que tener presente que ya está en vigencia también otra importante ley que viene justamente a normalizar y regularizar lo que son las caletas de pescadores, que muchas de ellas, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el litoral chileno están en tierra de nadie y por lo tanto para hacer mejoramiento y para hacer inversiones también hay que tener en claro quién tiene la potestad, ¿verdad?, de lo que es la administración de aquellos espacios. Y ahora con esta ley, justamente que ya está en vigencia, porque recientemente también salió el reglamento para poder aplicar la ley de la regularización de las caletas de pescadores, se puede aplicar lo antes posible para poder ir normalizando todas aquellas inversiones que están pendientes y que no se podían haber realizado porque faltaba justamente esta normativa legal. Diputado.